18 con un minuto, 35 grados la temperatura, volvió el calor pero con todo. Si ayer le estábamos diciendo que volvió el calor, quedó corto con lo que ya estamos sintiendo hoy. El verano nos está sacudiendo también, pero de alguna forma nosotros estamos buscando la imagen fresca como esta que estamos viendo a estas horas que nos ofrecen nuestros compañeros de la dirección de cámaras, todos nuestros compañeros que están trabajando en controles, bueno, a quienes les agradecemos también a ellos. Semana coopera, hoy juega Libertad contra Independiente de Medellín a las 21:30 y mientras tanto nosotros en la previa la hacemos acá a través de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por la preferencia. Muchas gracias por acompañarnos todos los días a través de ABC TV en el programa Crimen y Castigo. Un fuerte y afectuoso saludo para nuestro compañero Iván, que está de vacaciones, y mucho más fuerte para nuestro compañero Blas López, que está reponiéndose de lo que a todos le afecta, el dengue. Bueno, un día que tenemos no solamente novedades ya de horas anteriores, sino ahora mismo. Ya un tribunal de sentencia dictó resolución en relación a un sonado caso denominado tráfico de armas que se inició en el año 2016 y que tuvo como antecedente el atentado del aquel entonces todopoderoso de la frontera, Jorge Rafat Toumani. Ya declaró culpables a tres de los cuatro acusados. Ahora se precisa conocer o se va a conocer a cuántos años de cárcel van a ser condenados. Vamos a actualizar la información, vamos a ir hasta Sergio Valdés, que desde muy temprano está siguiendo este juicio oral y público, se está desarrollando en el segundo piso del Poder Judicial. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, Valdo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el caso del que estaría el principal sindicado, ¿no? Carlos León, cuñado del ministro actual de la Corte Suprema, Alberto Martínez. Y bueno, ya la Fiscalía en los alegatos finales solicitó para Carlos León 14 años de prisión, la pena para Ferreira, que sería el sindicado como secretario Carlos León, hablamos de Víctor Hugo Ferreira, la cantidad de años de 6, y en tanto que para Matungo, conocido como Matungo Eduardo Alberto Ramírez, la Fiscalía solicitó 7 años de prisión. Para las 6 de la tarde estaba prevista la resolución final. Están deliberando en este momento el tribunal, que está presidido por la jueza Gloria Hermosa. Hubo elementos, según consideró el tribunal, con relación al principal acusado Carlos León, por el tema del acopio de armas, también la fabricación ilícita, y el que sería el socio comercial, hablamos de Matungo. Durante los argumentos que se dieron esta tarde, pudieron detectar que tenía licencias vencidas de algunas armas. Del total de lo que se incautó en su casa en Ceballos Juez, por ejemplo, 16 armas eran ilegales, según dijo la jueza en su argumentación también. El caso de Ferreira, el secretario, se le involucra más por los contactos vía WhatsApp, los mensajes donde hablaban de armas, de elementos, de un supuesto tráfico. Es por eso que se lo vincula también al secretario Ferreira. Y bueno, y en el caso de un cuarto implicado, que en principio estaba dentro de este proceso judicial, hablamos de Alfredo Ramón Sánchez, chofer de una empresa de transporte que llevaba las encomiendas, que serían en cajas, desde Asunción hasta Pedro Juan Caballero, hablamos de las armas o los elementos. Finalmente quedó absuelto, esto se decidió hoy. Esta persona decidió quedarse hasta el final de este juicio y bueno, no tenemos todavía su testimonio. Está acá muy cerca de nosotros también la fiscala del caso, Lorena Ledesma. Vamos a acercarnos para conocer un poco la expectativa que está teniendo. Ella estuvo llevando este caso hace buen tiempo. Tenemos entendido, doctora, que se tuvo que acelerar el proceso porque estuvo a punto de extinguirse, ¿no? Si es que no se trataba de la feria también ni en este momento, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la corte habilitó la feria judicial justamente para que inicie el juicio y este juicio inició el 7 de enero. Hoy estamos concluyendo. Con relación a todo el proceso y a lo que dijeron las argumentaciones, los miembros del tribunal, ¿está satisfecha ya que prácticamente se los declara culpable, pero solamente falta saber los años, ¿no? Sí, lo que pasa es que se dio la división informal del juicio y el tribunal consideró probado 5 tipos penales para Carlos León.
Con respecto a la participación de Eduardo Ramírez, también sentó probado 3 conductas. Y con respecto al otro imputado, Víctor Sebastián, también 2 conductas. Así que ahora lo que estamos esperando ya es la sanción. Varios elementos importantes que descubrió la fiscalía y también digamos, respetó eso el tribunal, el tema de la provisión de las armas por parte de Matungo, ¿verdad? Sí, es uno de los hechos que se le atribuyó a él justamente es facilitar a través de un negocio legal que él tenía el comercio ilegal que hacía Carlos León. Eso fue una fachada que tenía con pantalla esa empresa. Eso es lo que entendió el tribunal y que dio por probado. Y Carlos León, más bien por el tema de la zona peligrosa donde se traficaba, ¿verdad? Porque se mencionaba en varios momentos del juicio que la zona de Pedro Juan, bueno, se sabe que es una zona de sicariato, de narcotráfico, y más bien por ahí se le involucra también a Carlos León, que había sido también proveedor del Estado, pero tenía todo vencido ya su licencia. Sí, son varias conductas las que se le atribuye, entre ellos el tráfico de armas, el ingreso no autorizado de las armas, la comercialización de las armas, el acopio de las armas y por sobre todo la exposición a lugares no habilitados de explosivos, municiones y armas de uso privativo del Estado que él tenía en una vivienda particular. Esos son los hechos. Y el caso del secretario de León, es por el tema de los mensajes, los contactos que tenía con él, ese tipo de conversaciones es lo que más bien usted le llevó a implicarlo en el caso, ¿verdad? No, él lo que hacía era las órdenes, ¿verdad? Justamente en la modalidad de ayudar y facilitar las armas de fuego para el tráfico. Eso es lo que se probó. ¿Estaba satisfecha con esta absolución al chofer de esta empresa de transporte? Habría que ver, dio sus argumentos parciales el tribunal y bueno, seguramente que vamos a valorar si se ajusta o no a que se recurra la decisión. Es decir, la hipótesis nuestra es que a través de este chofer se enviaba las armas de fuego en un sistema de encomiendas a Pedro Juan Caballero. Eso es lo que se le atribuyó a él. ¿Quién de los 3 acusados está con mayor tiempo ya con prisión? No, ninguno ya estaba, es decir, ninguno está en prisión, solamente que ahora por una cuestión de urgencia, en realidad por una cuestión de agilizar el juicio, es que el tribunal ordenó la detención de ellos. Gracias, doctora. Bueno, les voy a mostrar brevemente, también antes de cerrarte contacto, si tienen una consulta, Osvaldo, ¿me indicas? Entonces nos acercamos hasta la sala de juicio orales número 2, acá del Poder Judicial. No, seguimos contigo, Sergio, porque estamos expectantes ya lo que va a ser el final de este juicio. Interesante la acotación que estabas haciendo en el sentido de que se habilitó la feria judicial porque esta causa corría el riesgo de extinguirse. Hay que recordar que empezó en el año 2016 y el proceso penal, si no es interrumpido por lo que se denomina chicanas, en 4 años debe culminar, de lo contrario se extingue. Claro, el 9 de marzo de 2016 arrancaba todo prácticamente con el allanamiento en Villa Aurelia, en la casa de Carlos León, y se hacía este descubrimiento. Después ya los nexos que manejaba con alias Matungo, hablamos de Eduardo Alberto Ramírez, que prácticamente era su socio comercial según la investigación. Después también surgen los otros nombres para el envío vía encomienda, para los contactos, por los términos que utilizaban, y supuestamente se hacía también en cajas pequeñas, los envíos para no llamar mucho la atención. También en los alegatos finales la defensa de León, por ejemplo, solicitó solamente 3 años de prisión, reducir la pena de 14 a 3, para el caso de Ferreira, el secretario de León, reducir de 6 a 2 años nada más la condena, y para Ramírez, de 7 años que pase a 3, es lo que por lo menos resolvió, o sea, se dijeron en los alegatos finales aquí. Estamos expectantes, Osvaldo, cuando arranque la lectura de la sentencia, de la confirmación de las penas que van a recibir estas personas, estaríamos retornando. Bueno, Sergio, vamos a estar expectantes a lo que vaya a resolver el Tribunal de Sentencia. Muchas gracias, Sergio Valdés. El Tribunal de Sentencia está presidido por la jueza Gloria Hermosa e integrado por las magistradas, en este caso Rosana Maldonado y Mesalina Fernández. Hay que recordar, vamos a recapitular lo que nos estaba señalando Sergio y después vamos a los antecedentes de esta causa. Ya fueron declarados culpables 3 de los 4 procesados. En un juicio oral y público se puede dar esta circunstancia, que se puede realizar una suerte de división del juicio, es decir, la primera parte resolver si es culpable o no. Y si es culpable, pasar a la segunda parte, que es el de la medición de la pena. Y acá la Fiscalía pidió
para Carlos León, 14 años de cárcel, para Sebastián Ferreira, 6 años de cárcel, y para Alfredo Ramón Sánchez Moreno fue absuelto, pero para Eduardo Alberto Ramírez pidió 7 años de cárcel. ¿Qué pide la defensa? Porque ya no tiene posibilidad de pedir la absolución porque ya fueron declarados culpables sus defendidos. Para Carlos León y para Víctor Hugo Sebastián Ferreira, 3 años de cárcel. Para Ramírez, en este caso, 2 años de cárcel. Pero ¿cómo empieza la historia de todo esto? Que es muy importante porque allí estamos viendo en el Zócalo, dice tráfico internacional de armas y le puso a Paraguay en la mira internacional por ese detalle. Esto empieza el 7 de marzo de 2016. ¿Y cómo empieza esto? Cuando un grupo comando irrumpe en la zona residencial de Pedro Juan Caballero, específicamente en la zona donde tenía su vivienda, por ejemplo, el diputado Roberto Acevedo, y donde tenía su residencia también Jorge Rafat Toumani. Y acá viene lo interesante. Jorge Rafat Toumani en ese momento era el todopoderoso en la frontera de Pedro Juan Caballero. Varias veces ya hablamos de él acá y era el que manejaba ese sector del país. Indudablemente el poder que tenía lo hacía una persona importante de facto en la zona de la frontera de Pedro Juan Caballero. Pero alguien osó a intentar atentar contra él. Y fue ese día, ese 7 de marzo de 2016, cuando en un vehículo blindado fueron a atacar o intentaron atacar a Rafat, la propiedad de Rafat, con un vehículo, en este caso con un arma que tenía 150 proyectiles calibre 7.62. Un arma capaz, decían en aquel entonces, de derribar aeronaves de pequeño y mediano porte. Se trata de un fusil que fue fabricado en la ciudad de Herstal, Bélgica, capaz de disparar hasta 600 tiros en un solo minuto. Ese atentado fue frustrado por los guardias de Rafat, que inclusive persiguieron al blindado y la dieron alcance en Brasil, del otro lado de Pedro Juan Caballero. Los que estaban a bordo del vehículo huyeron, pero quedó el armamento y quedó todo el detalle del armamento en ese lugar. 2 días después de ese frustrado atentado, que fue novedad en ese momento, indudablemente porque Rafat Toumani, reitero, era una persona conocidísima en Pedro Juan Caballero, considerado el sucesor de Fat Yamil. 2 días después, allanan una vivienda en Villa Aurelia, acá en Asunción, cerca de un conocido shopping, y hallan un arsenal dentro de esa vivienda. Hoy me estaba contando la compañera Marcia Ferreira que el tribunal de sentencia decía o recordaba que un testigo de la Senat específicamente, había declarado que con el arsenal hallado en ese lugar podían derribar una cuadra, un barrio, de una cuadra a un barrio específicamente. A tal punto la importancia de lo que hallaron en ese momento. ¿Cómo fue que llegaron hasta ese lugar? Y la verdad que las autoridades en este marco judicial ya no hablan de ese tema, porque simplemente señalan que recibieron informaciones o producto de investigación, pero lo que se maneja debajo de la mesa, ojo de récord, como quiera que se mencionen, es que Rafat Toumani le pasó el dato al gobierno, específicamente a la Secretaría Nacional Antidrogas, de dónde salió el arma que utilizaron para atentar. Y salió de esa vivienda del barrio Villa Aurelia. Y allí empieza la investigación contra los que estaban trabajando con el arma y en esa vivienda específicamente. Y aparece como cabeza Carlos León. ¿Por qué? Porque estaba a cargo de una empresa que se denomina Contexpar, que se dedicaba precisamente a la importación de armas. Y de por medio aparecen sus socios comerciales que son, acá lo estamos viendo a Carlos León, que como nos estaba diciendo nuestro compañero Sergio Valdés, es cuñado del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón. Y sus socios comerciales, Ferreira y Ramírez, Ferreira en realidad era una suerte de secretario para él, y Ferreira, que era un socio comercial, también fueron involucrados en esta investigación. Una investigación que demostró que estaban comercializando armas
Por lo menos, eso lo dice ahora el Tribunal de Sentencia, comercializando armas en el mercado negro vía el norte del país, vía Pedro Juan Caballero, hasta Brasil. ¿Cómo se los conecta a ellos en el atentado? ¿O por qué se los conecta a ellos? Digo, no a ellos específicamente, sino como los que vendieron las armas para que se perpetre el atentado contra Jorge Rafael Tomani. Porque de por medio se supo que una firma de nombre RSS, una firma de maletín de Pedro Juan Caballero, fue la que adquirió el arma utilizada para el atentado. ¿De quién es la firma RSS? Es de Elton Leonel Rumich, alias Galán. Elton Leonel Rumich era un adversario de Jorge Rafat Toumani y fue él el que encabezó ese frustrado atentado del 7 de marzo de 2016. Y este frustrado atentado cobra mayor fuerza el 15 de junio de 2016, porque en un nuevo atentado ya Jorge Rafat Toumani no logra zafar de las balas y lo termina matando allí en pleno Pedro Juan Caballero. Los investigadores desde un primer momento, o desde ese mismo momento, determinaron que el autor moral del hecho fue Elton Leonel Rumich, con o asociado con otro conocido narcotraficante que en este momento estaba preso en nuestro país, Jarvis Jiménez Pavao. Esa es la historia entonces por la cual vuelve más interesante este juicio por tráfico internacional de armas, porque para el primer atentado salió el arma de ese lugar y desde ese lugar, estamos viendo ese arsenal que estamos viendo en imágenes, desde ese lugar se comercializaba armas para el mercado negro, lo cual hablaba o habla a las claras de la responsabilidad que había en las personas que estaban al frente del negocio. Reitero, una firma de nombre Contexpar, que en realidad era utilizada como fachada para la comercialización de las armas. A partir de allí se inició una investigación que el pasado año debió ya llegar al estado de sentencia, porque ya se hizo un juicio, ya estamos viendo imágenes, el segundo atentado del cual fue víctima Jorge Rafael Toumani, porque ya poníamos como antecedente nada más. Pero les estaba diciendo que el pasado año ya se debía realizar este juicio oral y público, pero lograron retrasar. Por A o B motivo se logró retrasar el juicio oral y público, pasaron los 10 días establecidos por le explico, 10 días no pueden quedar interrumpidos un juicio y quedaron interrumpidos 10 días durante ese juicio oral y público y se anuló todo ese juicio oral y público y comenzó de nuevo el pasado mes de marzo, de enero, cuando ya esta causa estaba a punto de extinguirse. Entonces se está llegando al estado de liberación en estos momentos, de las penas específicamente. Ya se determinó de que son culpables 3 de los 4 acusados. La fiscalía no está hablando ya de la posibilidad de apelar al que fue absuelto, sino más bien está apuntando ya a que los responsables de estas armas sean condenados por 5 ilícitos que tienen que ver con el acopio de armas, con el tráfico de armas, entre otros hechos punibles que el Tribunal de Sentencia consideró probados, reitero, y que ya los va a llevar necesariamente a la cárcel a estos 3 de los 4 acusados en esta causa. Así es que vamos a estar atentos a lo que va a resolver el Tribunal de Sentencia, seguramente en minutos nada más. Estaba previsto para las 18 conocer la resolución final ya sobre todo este proceso. Siguen deliberando las 3 juezas y nosotros vamos a estar muy atentos a todos ellos a través de nuestro compañero Sergio Valdés, quien se encuentra en el segundo piso, sala de juicio oral del Palacio de Justicia. Vamos a la pausa y vamos a hablar también de lo que ocurrió en Ciudad del Este. Sigue conmoviendo lo que sucedió con esta niña de 7 años.